箱のような YouTube の友達。Hola, ¿qué tal, amigos de YouTube? En este video te voy a mostrar cómo descargar música desde internet a tu móvil. Aquí tenemos que tener instalada esta aplicación llamada TubeD, en donde vamos a elegir pues por categoría o por la corriente musical a nuestro artista favorito. Aquí nos va a desplegar pues básicamente los álbumes y los artistas que tenemos aquí. Una vez que hayamos elegido la canción, entrado a, después del álbum, aparecen unas flechitas que apuntan hacia abajo. Y bueno, podremos escuchar la canción y si nos gusta, pues la podremos descargar a nuestro móvil. Eso sí, esta aplicación pues tiene bastante publicidad, lo que pues hay que lidiar con ella. Y bueno, esto es el mecanismo en el cual pues los desarrolladores pues obtienen un poco de ganancia cuando la aplicación es totalmente gratis y es funcional. Entonces aquí pues vamos a descargar esta melodía, más que nos aparece por cuestiones del copyright. Bueno, la voy a dejar así en silencio para no infringir alguna regla o disposición que tienen aquí en YouTube. Bien, esta canción es la que voy a descargar. Aquí aparece esta ventana donde nos va a seleccionar la calidad. Yo le elegí medio, que es el pues más apropiado. Aquí tiene que ver mucho pues la calidad del audio. Si eliges la opción de small, pues va a descargar una versión con muy baja calidad de sonido. Y bueno, mientras en lo que descarga esa canción, pues podremos seguir navegando en esta aplicación. En la parte inferior pues tiene algunas opciones. Aquí por ejemplo en la lupa podemos crear nuestras canciones favoritas. Aquí no tengo ninguna. Aquí en listas pues nos aparecen pues todas las corrientes musicales, si es clásica, dance, electrónica, techno, etcétera. Y ya podremos pues ir navegando entre los discos y álbumes o los artistas para poder descargar la canción que sea de nuestra preferencia. Realmente es muy amigable esta interfaz. Lo único pues sí tienes que tener es una conexión a internet para poder descargar estas canciones. Una vez que las hayas descargado, pues podrás escucharlas a través de tu aplicación favorita de reproductor de música o la que trae por defecto la empresa de la manzana. En este caso pues la de Music. Aquí le doy aquí ir a mi música y bueno, ahí están algunas canciones que he estado descargando y las cuales pues podremos escuchar sin mayor dificultad o problema. Bien, ahora vamos con la siguiente aplicación. La aplicación se llama Nike Sky 4. Es una aplicación ideal para todos los amantes de las estrellas, de la astronomía, en la cual pues nos va a mostrar las constelaciones, incluso hasta los satélites, como puedes ver en la imagen. Y bueno, esto nos sirve para guiarnos, para poder identificar las constelaciones que aparecen en el cielo nocturno. Aquí pues con solo mover el móvil en el cielo pues se va a ir geoposicionando y nos va a mostrar pues la aplicación. Aquí está un breve tutorial en el cual pues nos indica pues todas las funciones que puede hacer esta aplicación. Tenemos que tener activado el GPS para tener una precisión más exacta de donde nos encontremos y nos muestre las constelaciones, incluso los satélites o planetas que se encuentran en la bóveda celeste. Esta aplicación es totalmente gratis, la puedes encontrar en iOS y en Google Play o Play Store, como le llaman. Funciona en Android y en iOS. En Windows Phone realmente pues no tengo uno a la mano para poderte indicar si existe o no existe. Pero si tienes un Windows Phone, puedes dejar tu comentario abajo del video. Si te gustó mi video, dale manita arriba, compártelo, difúndelo entre tus amigos, únanse a mi canal y hagamos más grande esta comunidad. Si tienes alguna duda, sugerencia de algún tutorial, quieres que haga un tutorial para tu equipo, con gusto me lo puedes comentar en las redes sociales que te pongo en pantalla. Espero que tengas un buen día, buena tarde o buena noche, según sea el caso, y nos vemos hasta el próximo video.